pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La vida y la muerte. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos le respondieron: Ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos 19 y 20. Muchos de nosotros, ante una situación de este tipo, acusaríamos a su autor de pragmatismo y hasta seguramente también que de poca espiritualidad. Pero siendo el rey David, la cosa cambia. Aunque sabemos que este hombre vivió episodios en los cuales se dejó llevar por sus instintos, por sus pasiones o sus apetencias, no podemos dejar de tener en cuenta la forma en la que el mismo Dios lo define: un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Pero aquí podríamos hacernos una pregunta: ¿qué hubiéramos hecho tú o yo? Porque todos en alguna ocasión nos hemos visto o nos vamos a ver envueltos en situaciones similares a las que vemos que vivieron estos hombres, los protagonistas de las historias bíblicas. ¿Hubiéramos actuado como David? En el Antiguo Testamento es el rey David a quien encontramos clamando por su hijo. En el Nuevo son varios los ejemplos que podemos encontrar de padres o madres que claman por sus hijos. En este caso es en el Evangelio de Marcos, donde encontramos en el capítulo 5, en los versos 21 al 43, una historia. Aquí es a un padre a quien encontramos clamando por su hija. Estamos hablando de Jairo. Es más que posible que este camino de intentar encontrar un hombre con la sabiduría y la experiencia suficiente como para sanar a su hija ya le hubiese recorrido por completo. ¿Qué hubiésemos hecho o qué hemos hecho nosotros cuando hemos tenido que enfrentar ese tipo de situaciones? Pues lo mismo, buscar una solución, venga de donde venga y cueste lo que cueste. Pero los médicos, el hombre en general y sus conocimientos son limitados, tan limitados que puede que no solucionen nada y el desenlace sea el menos deseado. Por lo que la búsqueda y el clamor han de estar enfocados en aquel que tiene el poder sobre todas las cosas, incluidas la vida y la muerte. ¿Qué podemos aprender de la actitud de David? Podemos aprender a darle a cada tiempo su valor, al de oración, perseverancia y esperanza, y al de seguir hacia adelante firmeza y determinación, pero también a no mantenernos en una actitud religiosa, intentando aferrarnos a nuestro propio concepto de las cosas y aceptar tanto el plan de Dios como su voluntad, por mucho que ésta difiera de la nuestra. ¿Y de Jairo? ¿Qué podríamos aprender de su actitud? Pues primeramente podemos poner nuestra atención en su búsqueda de ese oportuno socorro que él salió a buscar tan desesperadamente: Jesucristo. Comprender que toda nuestra esperanza, nuestro socorro, nuestro consuelo, salud y salvación está y proviene solamente de Jesucristo,
y que fuera de él nada podemos esperar, hacer, tener o recibir. Pero también Jairo nos enseña a aceptar la pérdida. En el mismo Evangelio de Marcos, en los versos 35 y 36, leemos: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que sucedía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Ni una sola palabra de queja salió de la boca de Jairo cuando todo el tiempo, el poco tiempo que le quedaba de vida a su hija, lo acaparó esta mujer. No surgió de su boca ningún reproche hacia Jesús o hacia la mujer, que pudiera haber sucedido. Recordemos los reproches de Marta y de su hermana María, que nos relata Juan en su Evangelio en el capítulo 11, versos 20 al 32. Por no haber tenido presente ese poco tiempo que le quedaba, o por no tener en cuenta la agonía de su hermano Lázaro. Pero sin embargo, del corazón de Jairo no surgió ni una sola palabra ante la muerte de su hija. ¿Hubiéramos actuado de igual manera tú o yo? Sinceramente no lo sé. No me voy a poner ahora el traje de supercristiano y pretender ser el más entendido o el más espiritual. Porque cuando la sangre duele, duele hasta el alma. Tal vez ni tú ni yo no hubiésemos tenido tanto entendimiento de la autoridad y la soberanía de Dios. Tal vez no hubiéramos podido ejercer el dominio propio necesario para sujetar nuestras lenguas y nuestros corazones a esa voluntad de Dios. Que Dios nos ayude. Que toda nuestra esperanza esté depositada en Jesucristo y en su sacrificio, el único lugar y la única persona a donde acudir para poder recibir el oportuno socorro y la ayuda necesaria para superar las aflicciones que esta vida conlleva. Pues, recordando las propias palabras de Jesús, encontraremos refugio y consuelo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.